Con 35 años de trabajo en Notimex, Renato Trejo, subdirector de Información General, asegura que la agencia se ha ganado un lugar en los medios de comunicación por la veracidad de su información y como formador de profesionistas. Para mí Notimex pues ha sido mi casa y lo es hasta ahora, porque son 35 años, se dicen pocos, pero no es cierto, son muchos, es toda una vida. Eso pues para mí tiene un significado muy alto. Como editor, redactor, reportero, coordinador y subdirector, tiene siempre una premisa para la información que se publica. Que todos los datos sean verídicos, no como otros medios que por lograr esa inmediatez publican y al rato los desmienten. Y creo que Notimex ha sido un punto de referencia en ese sentido. Hay medios ahora que no suben una nota hasta que no ven que Notimex lo hizo. Durante su trayectoria, ha colaborado en la cobertura de sucesos históricos, como los asesinatos de Luis Donaldo Colosio e Indira Gandhi. Recuerdo ese día, nos enteramos como a las 6 de la tarde, una cosa así. Pero era así como, pues como un rumor. No estaba precisado. El enviado que teníamos en el lugar de los hechos no se comunicaba. Y aquí todo el mundo, hubo un atentado contra Colosio y todos, no puede ser, ¿cómo? Pues ya llegó el momento en que se corroboró, pero fue muy impactante y la redacción se movió, pero para todos lados. Y también otra cosa que me impresionó, me acerco a ver los telex y veo ahí, habían asesinado a Indira Gandhi, a la primera ministra de la India. Dije, no, esta es nota. Me quedo y a sacar la información y a hacer una nota. Sentí tanta satisfacción. Dije, oh, es que esta es una notota, sí, notota. Y efectivamente, Notimex fue el único que la sacó. ¿Ves? Entonces dije, qué maravilla, ¿no? Fue muy impactante los sismos del 85. Fue terrible, fue así, pero el ver la ciudad a oscuras, el ulular de las sirenas, de las ambulancias y mucha gente ayudando ahí entre los escombros, parecían hormigas. O sea, fue toda una noche pues, de espectáculo, ¿no? Pues, o sea, parecía una película. Notimex asegura es un ente importante y con apoyo de las nuevas tecnologías logra posicionarse. Es parte toral del sistema mexicano. ¿Sí? Parte del Estado. Creo que la sociedad a estas alturas sabe qué es Notimex. ¿Cuál es la función de Notimex, que es informar?